En Castilla y León no se ha cerrado ningún servicio de atención a urgencias de ningún centro de salud rural. Insisto, en Castilla y León no se han cerrado las urgencias en los centros de salud rurales. En ninguno. Estamos hablando de 180 centros de salud rurales. Pues en ninguno de los 180 centros de salud rurales se ha modificado el horario ni se ha cerrado el horario, ni se ha cerrado la atención a urgencias. En ninguno. Ni se ha modificado el horario ni se ha cerrado la atención a urgencias. Quien dice lo contrario, quien diga lo contrario, miente. En Castilla y León se ha modificado el horario de atención a urgencias en 17 consultorios locales. Que no tiene nada que ver. Saben ustedes que la reforma de la atención primaria consistía y consiste, ya se ha culminado con éxito, en delimitar zonas básicas de salud y esas zonas, esos territorios que denominábamos zonas básicas de salud, tenían que ser y tienen que ser atendidos por profesionales sanitarios de atención primaria: médicos, enfermeros o enfermeras, veterinarios, farmacéuticos, auxiliares. Y que. Esos equipos, que son los responsables de prestar asistencia sanitaria y también cuidados en salud pública de todos los habitantes de esa zona de salud rural o urbana, ese equipo tiene su lugar físico de trabajo en el centro de salud. Y cada zona básica tiene un centro de salud. Y es ahí donde se atienden las urgencias de la zona básica de salud. Así está regulado legalmente lo que es la reforma de atención primaria en España. Aquí, en Castilla y León, no se ha cerrado ningún servicio de urgencia en ningún centro de salud rural. Se han cerrado en Andalucía. se han cerrado en Cataluña. se han cerrado en Castilla-La Mancha. se han cerrado. hace dos años en el País Vasco. en Castilla y León en ninguno. Y no. Yo no voy a volar, a valorar otras comunidades autónomas. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, lo que deben de hacer o lo que pueden hacer. Yo les digo lo que está ocurriendo en Castilla y León. Y lo diga que, quien lo diga no se puede meter a todos en el mismo saco, porque está faltando a la verdad. Ninguno, ninguno. Insisto, se ha modificado el horario de atención y urgencia de 17 consultorios locales. ¿Saben, ¿Saben ustedes cuántos consultorios locales hay en Castilla y León? Pues exactamente 3.600. Para que les hagan una idea, porque además de los centros de salud hay consultorios locales donde los médicos, los profesionales del centro de salud van allí el horario de mañana para facilitar la atención a los ciudadanos y que no se tengan que desplazar al centro. Se ha modificado el horario en 17 consultorios. Es bueno que sepamos que hay 3.600 consultorios. Y, ha... y esos consultorios, esos 17 consultorios, han dejado de permanecer abiertos de las 22 de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Insisto, consultorios, no centros de salud, que es donde se, oficialmente se tiene que realizar la atención a las urgencias. Ese es el, en esos 17 consultorios lo que ocurría, que la atención a las urgencias estaba duplicado. Se atendía en el centro de salud, que es donde legalmente hay que atenderlo, y además tenían un apoyo en un consultorio para que cubriese también y apoyase al centro de salud. Ahí se ha modificado el horario nocturno, solo el horario nocturno. De hecho, se ha mantenido el punto, el horario, en dos consultorios, porque hay 19 que tenían eso, en dos se ha mantenido. Había 19 que tenían esa característica. En dos se ha mantenido. Por dos razones, por la dimensión de la población y por superar en 30 minutos el acceso al centro de salud de guardia, que es lo que marca la ley. Mire, además, el Gobierno de Castilla y León quiere destacar, y les voy a dar datos, la fuerte presencia de la atención sanitaria en las zonas rurales de nuestra comunidad autónoma. Castilla y León es la comunidad con mejores ratios de médicos y enfermeras en el ámbito rural. Datos oficiales. La comunidad con mejores ratios. Además, la proporción de población regional, como saben ustedes, es similar en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Es similar. 50,6% están en zonas urbanas. 49,4 de la población está en zonas rurales. Pero el 76% de los centros que atienden urgencias y el 68% de los médicos que la realizan están en zonas rurales. Frente al 23,2 que están en zonas urbanas. Es decir, esa es la apuesta que hace y que sigue haciendo la, el gobierno de Castilla y León por el mundo rural, por mantener la calidad en la prestación de servicios sanitarios en el mundo rural. Estos son los datos. Y no quiero valorar lo que ha hecho y hace Cataluña, Extremadura, Murcia, País Vasco, Cat Andalucía o Castilla y Mancha, no, cada uno, pero esto es nuestra realidad. Lo diga quien lo diga. Si dice lo contrario, está mintiendo.